welcome to Saturday's Praise and Worship. I'm Tony Pena. In just a few moments, you'll be able to sing along or listen to the words, giving all the glory and praise to our Father. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Muñoz y nosotros somos el coro en español de esta parroquia, San Pedro Apóstol. Algunos de los miembros han estado en este ministerio por hace muchos años, pero igual somos un coro que servimos y alabamos a Dios. En este año ha sido muy difícil para todos. Hemos pasado por situaciones y pérdidas que nunca olvidaremos. Y lo único que nos mantiene es nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Gracias a nuestro pastor, al padre Norm, por no dejarnos solos en estos momentos, por mantener nuestra comunidad unida en Cristo. Y muy en especial al padre Ruri, por su cariño y su enseñanza. Siempre lo extrañaremos y lo recordaremos. El Señor nos dice en su palabra, Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el que confía en Dios y que en Él pone su confianza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En el año de sequía no se inquieta ni deja de producir frutos. El siguiente canto es un canto muy bonito que todos nos sabemos y es simplemente porque podemos sentir cuando alabamos a Dios que ángeles bajan y están en este lugar. Cerca de ti.
Muy bien. El siguiente canto es un canto muy bonito porque sabemos que para Dios no hay diferencias y sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios y para Él somos todos el pueblo de Dios. Y este canto lleva ese nombre, Somos Todos el Pueblo de Dios. Otro canto es un canto también muy bonito, el cual en estos momentos tan difíciles simplemente nos queda pedirle a Dios y rogarle para que, como Él nos lo prometió, que Él enviará su Espíritu y siempre estaremos con Él y Él con nosotros. Y por eso este canto se llama Envía tu Espíritu. Envía tu espíritu
Muy bien. Como decimos, el Señor enviará tu espíritu, pero también Él nos va a decir a dónde ir y cómo seguir. Y para eso tenemos que estar en oración, para estar con Él y pedirle y decirle, dime, Señor. Y este canto lleva este nombre, dime, Señor. 1, 2, 3, 4. Bueno, y para, como ya se nos está acercando el día de nuestra Virgencita, pues también no podíamos olvidarla en este mini concierto que tenemos. Y también este canto es muy bonito porque ella desde un principio, desde su aparición, está siempre con nosotros y siempre nos acompaña en este caminar. Y este canto se llama Santa María del Camino. 1, 2, 3, 4. Contigo por el camino, Santa María.
Okay, pues sabemos que ahorita están las cosas un poco ilimitadas aquí en nuestra parroquia por medio de lo que estamos pasando. Y nosotros que estamos aquí, no somos todos. Sabemos que hay otros miembros de este coro que también están esperando la oportunidad de poder alabar a Dios porque es lo que nos gusta. Y esperemos en Dios y en las oportunidades que se nos dé en la parroquia que este no sea la última vez que hacemos. Y igual a las personas que pertenecen al coro o que han pertenecido al coro en algún tiempo, vengan ya sea conmigo o con Carmen, y para poder hacer esto, a lo mejor lo vamos a hacer otra vez, a lo mejor pueden ser otras personas, pero queremos saber, necesitamos saber si están dispuestos y por qué no lo haríamos. Carmen y yo, Pablo, Leslie, estamos contentos de hacerlo. Y solo si tienen alguna pregunta el domingo, los domingos, pueden preguntarme o pueden preguntarle a Carmen. Y organizamos otro mini concierto como este. Gracias. El siguiente canto es un canto muy bonito que también casi todos sabemos. Y esto nos da a saber que todos en este mundo y en esta tierra somos pescadores, pero no pescadores de mares ni de ríos, sino somos pescadores de hombres, porque así Dios nos lo dijo, que nosotros pescaremos hombres y traeremos hombres hacia Él. Este canto se llama Pescador de Hombres. Buscado.
Okay, bueno, pues ahora vamos a presentarnos cada uno de nosotros, empezando acá con mi compadre. Vamos a empezar a introducirlo. Compadre, ¿quién es usted? Yo soy Pablo Vargas, pertenezco a esta parroquia. He sido parte de este coro por muchos años. Me siento bendecido, con mucho honor sirvo a Dios mediante la música. Muchísimas gracias por su paciencia, por su entendimiento de que no somos profesionales, simplemente somos servidores del Señor. Gracias. Y yo soy Leslie Muñoz y he tocado la flauta aquí en esta parroquia como unos 5 años with Joe. Mi nombre es Aurelia Muñoz y estoy muy, muy feliz de poder alabar al Señor aquí en esta parroquia a la que pertenecemos desde hace casi 18 años. Y feliz de, gracias al Padre Norm, a toda nuestra comunidad por apoyarnos y por estar todos unidos en estos momentos tan difíciles. Dios nos ayude. Soy Chelo López y también pertenezco al coro, ¿verdad? Como todos me conocen. Y estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por estar aquí. Mi nombre es Pilar Hernández y también estoy muy bendecida, agradecida con Dios que me deja estar aquí, alabando su nombre con los cantos. Primero que nada a Él, después decirles a todos que Diosito nos bendiga a todos, que estamos juntos, que no estamos solos, que estamos en oración unos por los otros. Dios los bendiga. Yo me llamo Carmen Villarreal y nomás yo no he estado con ustedes mucho tiempo, pero cuando no estoy aquí, cuando no estoy cantando con ustedes, me da ansia porque es los cantos, la palabra, crecí en estos cantos, en esta palabra, y me da, habla de mi corazón que me da ansia cuando no estoy aquí, y también doy gracias por la oportunidad para estar aquí en este parroquio con ustedes. Pues de antemano muchas gracias a todos, de verdad es algo como una experiencia muy bonita y muy, muy linda, muy linda. Y igual, como les dije en un principio, mi nombre es Alfredo Muñoz y también pertenezco desde con este coro, no me recuerdo, pero ya tiene bastante tiempo. Empezamos con Joe, que igual una enseñanza grandísima que nos dejó él. Y ahorita en estos momentos que estamos pasando por esta situación, eso es lo que nos inspira, lo que nos mantiene aquí unidos. Y como todo católico, como todo cristiano, esperamos en Dios y sobre todo en estos momentos difíciles. Y por eso este canto que escogimos se titula Espero en ti, Señor. Es un canto muy bonito y el cual a veces en tiempos difíciles, a mí en lo personal me pega mucho, me encanta y se llama Espero en ti.
Ok, el siguiente canto ya estamos por punto de terminar. Este canto está también muy bonito para todos nosotros y eso nos hace, este canto nos hace en creer en Jesús, y así es como se llama este canto. Creo en Jesús. Bueno, pues con este canto nos vamos a despedir a nombre de todos nosotros, agradeciéndole a la parroquia, al Padre Norm por esta oportunidad, y esperamos que no sea la última vez. Y nos vamos a despedir con un canto bien bonito, bien alegre, porque somos alegres, porque alabamos a Dios, y se llama No hay Dios tan grande.
That's a wrap.